El sistema lagunar del Istmo de Tehuantepec es una zona de interacción del mar con la tierra, donde las especies se reproducen o se crían. Una parte importante para la sobrevivencia humana la tiene el sistema manglar. Pues el manglar es un... es maravilloso cuando se ve en la playa y que no lo destruya la gente. El manglar es bello. Uno como ser humano debe uno de cuidarlo, porque el manglar es vida, el manglar es maravilloso. Para uno es un tesoro tener un manglar cerca de la comunidad. Manglar son unas plantas que nacen en la orilla de los esteros. Y en las orillas de las playas, donde hay agua salada. Son plantas que dan vida al agua, al estero, porque ahí viven los peces, de diferentes clases de peces, pues ahí se meten, ¿no? Y ahí también sirve para que las aves del mar aniden. Ahí hacen sus casas, sus nidos. Y en la orilla del mar vivo también hay otra clase de mangle. Esos mangles que están en la orilla del mar vivo no echan ramas largas, pero ahí se meten los camaroncitos que entran ahí. Esos animales, cuando lo agarra el pescador y lo cose, lo hierve para que ya esté cocido, ese camarón sale rojo, 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 porque las hojas del mangle lo pintan, ¿sí? Tiene una tinta que no sale, pues. Sirve para eso. Y los mangles que están en la orilla de los esteros, en la orilla de las playas, son mangles que echan ramas largas, que sirven también, se pueden utilizar para hacer enramadas, o sea, casas, pero además que sirven por un tiempo. Y luego la polilla le entra, pues ya no sirve. El manglar se reproduce. O sea, nace la plantita y pues echa así una punta para arriba y otro para abajo. Ahí se va reproduciendo, ¿sí? Así se va agarrando a los dos lados de su planta, va extendiendo. Y así se va extendiendo día con día hasta que se hace un tremendo, o sea, grande, pues la planta se hace grande, cubre bastante lugar. Y ahí es donde viven los peces del mar. El manglar nos beneficia a nosotros como para sacar maderas para la pesca. Por eso se destruye el manglar, porque de ahí cortamos calones, palos de dos brazadas y medias, delgadas y gruesas, para detener el equipo de pesca. Y como somos muchos pescadores, pues se va destruyendo año con año los manglares, se va destruyendo año con año el manglar, y no crece, pues, por lo mismo, porque lo ocupamos para detener los copos. Los manglares son el lugar de alimentación, refugio y crecimiento de las larvas de camarón y otros animales de sus especies, y de los pescados recién nacidos. El 70% de las especies del mar viven en los manglares. Gracias al manglar es que hay producción pesquera. Los mangles son fuente de materia orgánica e inorgánica que sostiene a la red de alimentación en estero y en el mar. También mediante este mecanismo los manglares atrapan contaminantes, compuesto orgánico tóxico persistente y metales pesados. Se calcula que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importación comercial. Hay tres tipos de manglar. Hay manglar colorado de raíz largas, ese es el mero manglar. Hay manglares blancas, que uno lo ocupa como para cimbras, para varillas para las casas.
Hay manglar blanco, como nosotros lo llamamos aquí, madresal. Ese también es otro tipo de manglar. Pues por todo lo que es el continente del Pacífico y las playas, lagunas que nosotros conocemos aquí en el territorio del Istmo de Tehuantepec, todo Oaxaca, como Playa Vicente, Playa Carrizal, que tenemos nosotros y conocemos, y las lagunas pequeñas que tenemos, que es Piñongo, Chingorro, Pie del Cerro, y otra parte que es por Honduras, allá para Huaspoca. Nadie de afuera puede hacer que el sistema lagunal se restablezca. Solamente lo harán los pescadores conscientes que respeten el mar y lo ayuden a regenerarse. Regresas tus desechos, no los dejes en el mar. Planta nuevos manglares, si no lo haces, no volverás a tener comida de ellos. No compres productos con empaques plásticos. Deja de usar copo y verás que la producción aumenta. Recuerda, el mar y la tierra no te pertenecen, tú les perteneces a ellos.